Muy buenas a todos, bienvenidos al canal como siempre. Continuamos con nuestra serie de juegos épicos. Hoy os traigo Defender of the Crown, un título archi conocido y muy versionado en diferentes plataformas. Es del desarrollador y publicador CinemaWare y Mirrorsoft, del año 1988. Y bueno, decir que yo este juego no lo tuve en la época. De hecho, no lo he jugado hasta hace unos días. Era una asignatura que tenía pendiente. Conocía este juego, como es normal, porque lo había visto en las revistas en la época y sabía de su existencia ya en los años 80, pero nunca lo había jugado. Y tengo que dar las gracias al amigo Dani Quest, porque me ha pasado una versión en cartucho que, gracias a ella, pues la experiencia de jugarlo es muchísimo más satisfactoria que en disco, porque es un juego que tiene muchísimas cargas, muchísimas, y jugarlo en disco resulta un poco tedioso, pues por eso, por los tiempos de espera. Pero en cartucho la verdad es que mejora muchísimo la experiencia. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es seleccionar a nuestro personaje. Es importante conocer las características y habilidades de cada uno de ellos, porque nos enfrentaremos a los distintos personajes a lo largo de la partida y nos enfrentaremos en diferentes disciplinas, con lo cual es importante saber a quién nos enfrentamos y qué habilidades tiene. Bueno, este es Wilfredo Ivanhoe, que es, bueno, es el más equilibrado, porque es bueno en todo, no destaca en nada, pero tampoco es débil en nada. Este Cedric of Rotherhood, pues es fuerte en las justas, en el torneo, y en liderazgo y esgrima, pues está en la media. Jeffrey Longsword es débil en liderazgo, pero es fuerte en esgrima. Wolfric the Wild es débil en las justas y en el resto está en la media. Así que vamos a jugar con este personaje, que yo creo que es el más equilibrado. Bien. Pues empezamos en el bosque de Sherwood. Y bueno, pues aquí nos cuenta un poco la historia. Ahí vemos a Robin Hood, que es un personaje que han querido meterlo en este videojuego. Porque bueno, si bien no es un personaje que tiene gran relevancia, pues aparece ahí. Luego también, pues depende, en alguna fase del juego puede aparecer en forma de misión, nos ayuda económicamente. Y bueno, pues nos cuenta que los normandos se están organizando en el territorio británico y nuestra misión es expulsar a los normandos del territorio. Bien, es importante este dato, saber quiénes son los normandos y quiénes son los sajones, ¿vale? Empezamos aquí, este es nuestro personaje y este es nuestro castillo. El juego es totalmente aleatorio, es decir, en cada partida podemos aparecer en este castillo, en este o en este otro, que son los castillos sajones. Mientras que los otros castillos, este, este y este, son normandos. Los diferenciamos porque los normandos están representados con una banderita, mientras que los sajones están representados con un escudito. Aquí los veis. Entonces, en principio, los territorios sajones, digamos, el resto de los lores sajones que aparecen en el escenario, no son belicosos en nuestra contra, en un principio, aunque luego el juego consiste en conquistar todos los castillos y expulsar a todos los lores y hacernos con la corona británica. Pero en un principio tenemos que tener claro que los sajones no son enemigos, ¿vale? Tampoco es que sean aliados, pero no nos van a atacar los castillos, o nuestro castillo, que es lo más importante. Si nos conquistan el castillo, hemos terminado el juego. Bien, pues empezamos, hacemos nuestro movimiento. Es un juego de estrategia por turnos. Y lo primero que vamos a hacer va a ser leer el mapa.
Tenemos, vamos a ver los territorios adyacentes. Tenemos este, que tiene 6 vasallos y nos aporta 2 monedas de oro. Este, que tiene 6 vasallos y nos aporta 3 monedas de oro. Este, que tiene 6 vasallos y nos aporta 4 monedas de oro. Y este, que tiene 5 vasallos y nos aporta 2 monedas de oro. Bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser conquistar el territorio que más monedas de oro nos aporte, puesto que lo que tenemos que hacer es bueno, pues ir adquiriendo dinero e ir comprando tropas para aumentar nuestro ejército. Así que, bueno, pues ya una vez decidido que vamos a conquistar por ahora mismo este, que nos va a aportar 6 vasallos que se van a unir a nuestro ejército y 4 monedas de oro. Así que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es transferir las tropas del castillo a nuestro ejército. Si intentamos mover el ejército, nos dice que pongamos hombres en nuestro ejército. Así que vamos a transferir. Ahí tenemos 20 soldados. Vale, pues ya sí podemos moverlo. Mover. Es el turno del ordenador. Ya ves cómo van tomando posesión de los distintos territorios. Pues hemos ganado 6 monedas de oro. Tenemos 16 en total. Aquí vemos a la derecha, abajo a la derecha, vemos nuestro ejército. Tenemos 26 soldados, que eran 20 que teníamos en el castillo, más los 6 vasallos. Y ahora nos toca mover. Vamos a ver, este eran 2 moneditas. Esto, 3 moneditas. Este, 2 moneditas. Y este, 2. Bueno, pues nos vamos a ir. Este que nos da 3 moneditas. Es importante ir cogiendo el mayor dinero posible para empezar a comprar tropas. Y decir que nuestra arma principal y con la que vamos a ganar la partida es el asedio. Y para poder iniciar un asedio necesitamos una catapulta al menos. Así que luego ya veremos cuando compremos las tropas. Necesitamos reunir pues un ejército en condiciones para poder enfrentarnos al enemigo. Vamos a conquistar este territorio que está solo y no va a estar por mucho tiempo. A ver si no. Oh, ya nos están quitando territorios, ¿veis? Eso ya en la siguiente partida, ese territorio lo voy a dejar de cobrar. ¿Veis? Vale, vamos a tomar este que está solo. Ahora tampoco nos interesa entrar en batalla. Vaya. Mandando un torneo. Bueno, vamos a ver. Esto es lo más difícil de todo el juego. Los torneos, bueno, podemos batirnos por fama o por tierras, ¿vale? El torneo consiste para ganar la justa, tenemos que poner la punta de la lanza en el centro del escudo. Y cuando tengamos la punta de la lanza en el centro del escudo y tengamos al caballero lo suficientemente cerca, tendremos que pulsar el botón y darle hacia abajo del joystick. Aún así, vamos a ver, esto tiene un componente aleatorio grandísimo. Bueno, yo no le tengo el truco pillado. Vamos a intentar batirnos por tierra, por territorio. El problema de los territorios es que si no ganamos la justa, no solamente no ganamos el territorio por el cual vamos a batirnos, sino que además perdemos el territorio que nos haya solicitado nuestro contrincante. Bien, pues vamos a seleccionar, pues, por ejemplo, este territorio, que era el más interesante, y nuestro contrincante ha elegido también el territorio que quiere en caso de ganar él, que seguramente será lo más probable. Así que vamos a batirnos. Ahí estamos tomando posiciones. Ahí vamos, ya sabes, centrar la punta de la lanza en el centro del escudo y pulsar el botón y hacia abajo. Ahí va. ¡Bah!
Pues ya nos han derribado. Empezamos bien. Pues nos quitan el territorio, nos hemos quedado aquí en medio, en tierra de nadie. Con 33 de oro. Bueno. Bien, vamos a movernos hacia nuestro castillo y vamos a comprar armas. Podemos pasar por aquí sin batirnos. Queremos pasar de forma segura, ¿vale? Y hasta aquí. Y aquí vamos a comprar armas. ¿Ves? Aquí tenéis, bueno, os explico ya que estamos aquí este menú. Podemos convocar un torneo, cuesta 5 monedas de oro. El Conquest, pues ya habéis visto, la conquista, tenemos varias opciones. Go Raiding es hacer una incursión en un castillo enemigo para robarle su oro. Comprar armamento, leer el mapa y pasar el turno. Bien, vamos a comprar armamento. Vamos a gastar lo que tenemos. Vamos a comprar ya. Pues vamos a intentar, ya que estamos tan mal, vamos a intentar hacer algo, que es comprar la catapulta e intentar asediar un castillo. Tenemos una fuerza de 42 hombres. A ver. Vamos a transferir. 22 hombres, bueno, y tenemos 42 más, pues bien, se va a quedar en 64. Y la catapulta. No es que sea una fuerza muy grande, la verdad, pero es lo que tenemos, así que vamos a intentar asediar el castillo que tenemos a la derecha. Para eso antes tenemos que pasar por aquí. Este es el turno del ordenador, ya me están atacando. Bien, vamos a ver, tira 7 caballeros, vamos a bombardear con la catapulta. Uf, tenemos una fuerza muy pequeña, no podemos asediar nada con 29 hombres. Así que vamos a intentar ganar algo más de dinero, porque... Y bueno, a ver, mientras tanto, a ver qué va a pasar. Está muy bien el juego porque añaden misiones y, bueno, algunas escenas que hacen que el juego sea diferente. Entonces, bueno, pues mira, aquí unos ruines y malvados normandos han secuestrado a la princesa y podemos ignorarla o intentar rescatarla. Pues vamos a intentar rescatarla total. No perdemos nada porque estamos realmente mal. Bien, pues aquí vamos a hacer una incursión al castillo. Primero tenemos que liquidar a las fuerzas que hay aquí en el patio de armas antes de enfrentarnos al capitán. Vamos a ver el capitán qué podemos hacer. Yo me estoy cubriendo con el botón hacia arriba, me cubro, y con el botón pues intento darle un espadazo. Está igualada la cosa, ¿eh? Me queda un toque. ¡Ole! Muy bien. Pues ya. Hemos matado y ahora liberamos a la princesa. Y además se nos anexionan los territorios de la princesa, se nos van a anexionar a nuestros territorios, con lo cual pues vamos a ganar un castillo más los territorios. Eso implica pues un incremento de ingreso en las arcas. Ahí tenéis a la princesa. Decir que he visto por lo menos tres princesas diferentes. Bueno, diferentes. Le cambian el pelo y el color de los ojos. Bueno, hay una morena, esta que es rubia, y hay una castaña con pelo rizado. No sé si habrá más, ¿eh? Aquí una escena de dos rombos. Pues bueno, está muy bien. La verdad es que el juego está lleno de escenas así.
cinematográficas, por así decirlo, que le añaden pues calidad al juego, la verdad. Bien, pues volvemos a la batalla con fuerza renovada y determinación. Muy bien. Vamos a ver cómo ha quedado el mapa. Ahí vemos que ya es nuestra esposa, se llama Rebeca. Pues mirad, ¿veis? Ahora tenemos todos estos territorios. Bueno, este castillo tampoco es que haya sido mucho, pero bueno, mejor que nada. Bien, pues vamos a comprar fuerzas, es que no podemos hacer otra cosa. Vamos a comprar ejército, que tampoco podemos comprar mucho, la verdad. Pero es que con lo que tenemos no hacemos absolutamente nada. No podemos ni hacer un asedio. Y vemos que los normandos ya se están extendiendo de forma alarmante por el mapa. Vamos a comprar más. Vamos a ver. Vamos a intentar tomar algún territorio, porque es que si no, tampoco vamos a ganar dinero. Vamos a conquistar este territorio. A ver si no perdemos muchas fuerzas. Pues las vamos a perder todas. Vaya por Dios. Nos hemos quedado sin fuerzas. Pues tenemos que recuperarnos, no podemos hacer otra cosa. Esto va a ser una agonía. No ha sido una buena idea. Es que ya son los normandos. Están muy fuertes, como veis. Comprando fuerzas, pues que no podemos hacer nada más y defender lo que tenemos, a ver si nos podemos recuperar. Puf, fijaros, los normandos están ya han conquistado también el castillo del otro sajón, con lo cual estamos solos en el mapa. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Conquistar algo. Es que no, nos van a dar la del pulpo. Voy a comprar más soldados. Es que con 38 hombres no voy a hacer nada tampoco. Si al menos no nos hubieran destruido la catapulta, pues. Venga, vamos a intentar tomar alguna. Bueno, vamos lo primero a transferir las pocas tropas que tenemos a nuestro ejército. Y vamos a intentar conquistar algún territorio para que nos aporte algo de economía, porque estamos famélicos. La defensa. ¡Buah! Nos atacan con 20 caballeros. Y dos catapultas, ojo. Que no vienen solo los caballeros. Bueno, aquí va a caer ya mi ejército. Se acabó. Hostia, es que es una agonía. Es una agonía. Intentar hacer algo con los pocos recursos que tenemos, pues no tiene mucho sentido. Pero bueno. Vamos a aguantar ya hasta el final. ¿Qué hago? Comprar soldados, es que no puedo hacer otra cosa. No tengo ni fuerzas para defenderme. A ver. Vamos a conquistar. Bueno, vamos a comprar fuerzas. Siete soldaditos, pues bueno, siete soldaditos más. Ya nos conquistan el castillo. 17 caballeros. Ya nos conquistan nuestro castillo.
aquí ya sí que se va a acabar nuestra andadura por las tierras medias. Vale, pues última batalla, se acabó. Pues bueno, vamos a echar otra partida porque esto la verdad que ha sido ruinoso, una partida ruinosa. Es lo que tiene, es un juego pues muy aleatorio. Depende de muchísimos factores, que te salga una buena partida o una mala partida. Depende de un movimiento, de un mal movimiento que hagas o un buen movimiento. Depende también mucho de la suerte, en fin. Está bien, es un juego que, ya os digo, os puede salir una partida fenomenal y os puede salir una partida horriblemente mala. Bien, vamos a jugar con Robin Hood. Decir también que de vez en cuando entran a escena vikingos que hacen a lo mejor alguna incursión y te roban parte del tesoro, en fin. Tiene detalles de muchísima calidad este juego, las cosas como son, ¿eh? Bueno, vamos, pues como he dicho, fijaos, ahora aparece aquí mi personaje. Venga, pues vamos a leer el mapa y vamos a ver qué territorios adyacentes tenemos y cuál es el más interesante. Este, 4 moneditas y 6 vasallos. 2 moneditas y 4 vasallos. 1 monedita y 4 vasallos. 7 moneditas. Este es el más interesante. Venga, pues vamos para allá. Lo que nos dure nos ha durado. Vamos a transferir las fuerzas, nuestro ejército. Movemos nuestro ejército aquí. Vamos a ver cuánto tardan en quitárnoslo. Pero bueno, pues si nos llevamos las 7 moneditas de un principio, pues eso es lo que nos llevamos. Está bien. Venga, pues nos toca de nuevo. Vamos a conquistar el siguiente territorio. A ver cuál era el más interesante. Una monedita, poca cosa, 2 moneditas, 4 moneditas, pues este va a ser el nuestro. Tenemos que movernos siempre por territorios adyacentes. A ver si, iba a decir, a ver si conservamos el territorio, pero va a ser que no, ya veis. Que los territorios que más aportan, pues evidentemente son los más interesantes y los que antes nos quitan. No vamos a insistir en ese territorio, vamos a conquistar los siguientes, porque si no, si empezamos ya perdiendo fuerzas, madre mía, pues es que encima nos quita el territorio, hasta nuestros aliados nos quitan territorio. Puf. Cinco moneditas, madre mía, qué desastre. Vamos a conquistar otra vez de nuevo este. Bueno, no, vamos a pasar. Creo que he visto uno aquí. No vamos a ser tan belicosos desde el principio. Más que nada por no... Encima se están peleando entre ellos. Fijaos los normandos cómo están conquistando ya hasta... Madre mía. No queríamos ser belicosos, pero es que al final nos obligan a ser malos. Nos obligan a ser malos y belicosos. Quiero paz. Bueno. A ver si podemos comprar siquiera al 33 de oro. Nos da para ruina. O sea, para... Nos da para una catapulta, pero es que no tiene sentido comprar una catapulta tan pronto, porque es mejor comprar soldados y hacernos con algún territorio más, porque si no, el asedio va a ser un desastre. Es que a un asedio hay que ir con al menos, pues no sé, qué sé yo, 60 hombres y una catapulta, eso es lo mínimo. Vamos a transferir. Bueno, decir también, no lo he dicho, para transferir todas las fuerzas siempre tenemos que ir al castillo, siempre. Es decir, cuando compramos fuerzas,
las ponen en el castillo y tenemos que ir al castillo a recoger a esas fuerzas. Ya tenemos una fuerza apañada. Con esto ya podemos conquistar alguna cosa, con algún territorio me refiero. Vamos a empezar. ¿Cuál era el más suculento este? Este que tenía cuatro. Ya no me acuerdo. A ver, vamos a leerlo. Creo que era el de abajo el que tenía siete. Sí, pues nada, vamos a conquistar el de abajo, sí. A ver si conseguimos ahorrar unas cuantas monedas de oro para poder comprar una catapulta. No, ya no están atacando. Uf, encima con 9 caballeros. Qué barbaridad. Y una catapulta. Qué bárbaro. No, es que el enemigo ya está muy fuerte. Está muy bien asentado y está muy fuerte. Bueno, y nos atacan de nuevo. Madre mía. Están haciendo polvo, ¿eh? Oh, nos quedamos sin fuerza. Mal, mal, muy mal. Pues ya, de perdidos al río, vamos a convocar un torneo. Que ya sabéis que se me da fatal, pero vamos a batirnos por territorios. Vamos a intentar batirnos por este territorio. Que luego al final. Luego al final, aunque ganemos el territorio, que no creo que sea el caso, luego nos lo quitan igualmente. O sea, es que tampoco es que te dé ninguna garantía de que ese territorio vaya a ser tuyo y te lo vayan a respetar. Pero bueno. Es el que más dinero nos aporta, pues allá que vamos. Pues ya sabéis, centrar la punta de la lanza sobre el escudo y pulsar el botón y hacia abajo. Ahí vamos. ¡Qué desastre, por Dios! Esto es un desastre. El tema de la justa es que lo llevo además muy mal. No, encima nos atacan. No sé con qué me voy a defender. Como no le saque las doncellas, pues claro, nada. No me queda nada. Venga, pues nada. Yo cabezón, otra vez lo voy a intentar. Esto es así. Esta pantallita es archiconocida. La verdad que tenía muchas ganas de jugar a este juego, ¿no? ¿Para qué os voy a engañar? Tenía muchísimas ganas, pero de eso que. Bueno, como tantas ganas que tengo de jugar a tantos otros juegos que no he jugado nunca. Venga, pues empezamos. La verdad que es un juego muy bien hecho, las cosas como son. Es un juego que tiene muchísima variante, muchísimo componente aleatorio. Está bien hecho. No sale nada así chirriante. Bien, pues un juego bien hecho, la verdad que un juego muy bien hecho. Importante jugarlo en cartucho, ya lo he dicho antes, es fundamental. Porque si no, jugarlo en disco ya es una tortura. Yo no sé, en cinta, yo no sé si este juego llegó a salir en cinta, pero desde luego en cinta esto tendría que ser injugable, vamos. Venga, pues vamos a leer el mapa. Aquí por aquí, 3 moneditas. 4 moneditas, 2 moneditas, 2 moneditas, pues está claro, este que es el único que tiene algo más que este, cinco monedas. Pues es que nos va a durar nada y menos, ¿eh? Venga, vamos a por el de las 5 monedas. Transferir primero, soldados, ahí van. A ver lo que nos dura. Lo que nos dure ha durado. Ya está. Aquí, claro, si tenemos la suerte de conquistar 3 territorios o algo así y que no nos molesten,
que nos den aire para poder, bueno, pues hacer un ejército medianamente en condiciones con nuestra catapulta y nuestros soldaditos, pues entonces se puede hacer algo. Pero claro, si nada más empezar, pues nos quitan territorios, nos conquistan, nos dan la del partner, pues poco se puede hacer. El principio es fundamental. Si el principio no te dejan un poquito de aire, el juego ya se complica, porque vas en decadencia, ¿no? Si en vez de ir prosperando, vas decayendo. Por cierto, este bosque de aquí es el bosque de Sherwood, ¿vale? Bueno, pues han tenido el detalle de representarlo. No sé si históricamente estará ahí, la verdad, no me he molestado en mirarlo. A ver, vamos a ver cuál es el más interesante. Este, dos moneditas y este. Dos moneditas y cinco vasallos. Pues bueno, este, el de arriba es el más interesante. Vamos allá. Bueno, 27 moneditas. Ya tenemos un ahorrillo. Mira, pues vamos a comprar ejército. Vamos a comprar ejército porque ya no hay territorios vacíos. Bueno, hay uno allí en la esquina, a la izquierda, pero ahí no vamos a pasar. Así que vamos a... sí, podríamos pasar, ¿eh? Podríamos pasar sin batallar con nadie. Lo que pasa es que luego vamos a tener que volver a defender los territorios, nada. Vamos a movernos aquí, vamos a comprar ejército. Venga. Voy a armar. Y vamos a empezar a atacar a los normandos, porque enseguida, pero enseguida nos van a empezar a atacar ya. Es raro que no nos hayan atacado. Voy a comprar una catapulta. Vamos a arriesgarnos, porque si no, es que tampoco vamos a poder. Ya digo, la mejor arma es el asedio. Si no cedíamos, no vamos a hacer nada. Y a ver, mientras tanto, va a ser la princesa que la han raptado. La vamos a ignorar. Bueno, a ver. Vamos a ignorar por ahora. Vamos a ignorarla, la pobre. La vamos a dejar en la mano de los ruines y malvados normandos. Y vamos a lo nuestro, que va a ser, a ver, vamos a transferir las tropas que hemos comprado. Ya tenemos una fuerza. Bueno, ya, con esto ya algo se puede hacer. Algo se puede hacer. Si por el camino no perdemos, que no vamos a perder, porque mira, vamos a asediar ya directamente este castillo. Ahí, vamos a ver si hay suerte. Venga, vamos allá. Bien, el asedio. Aquí hay que ser muy preciso. Bueno, en todo el juego, en todas las pruebas que tiene, arcades, por así decirlo, hay que ser muy preciso. Y en el asedio, pues no es una excepción. Podemos disparar tres armas diferentes, que este es el fuego griego, esto que son los desechos, lanzamos enfermedades, ratas muertas y cosas así, y bolas. Hay que empezar primero con las bolas porque hay que abrir una brecha en la muralla. Bien. Ahí veis la catapulta, ahí veis la muralla. Tenemos que romper la muralla. Esto lo hacemos tirando para atrás del joystick, ¿vale? Y no sé si veis que la catapulta en la parte de atrás tiene unas rayitas. Bueno, pues en cada disparo, o cada vez que vayamos rompiendo la muralla, tendremos que ir subiendo una rayita. Fijaros, que es difícil explicarlo, lo mejor es enseñarlo bien. Vamos, este sería la primera bola. Ahí. Ahí. Perfecto. Ahora, para la siguiente bola, tenemos que subir una rayita más. Es decir, tenemos que destensar, por así decirlo, la catapulta en una rayita más. Ahí. Ya digo, hay que ser muy preciso. Bien. Tercera bola, pues tercera rayita. Creo que ahí va bien. Bien.
cuarta bola, cuarta rayita. Creo que ahí... ¡Ay, he fallado! Vamos a intentarlo de nuevo porque tenemos dos intentos más. Ahí sí, creo que va bien. Bien, vale. Pues este es el último disparo que vamos a hacer y le vamos a mandar un fuego griego de estos. Como veis, es un caldero ardiendo. Venga, vamos a lanzarlo. Aquí ya no hay que ser tan preciso, hay que lanzarlo directamente. Ahí, y ahí están calenticos. Y ahora el ataque final. Vamos a ver, veremos que sí. Le vamos a bombardear con la catapulta. Aún así se están defendiendo bien, puñeteros. Pero bueno, van a caer, van a caer. Van a caer, pero van a caer muriendo, O sea, matando, que diga. Fijaos cómo nos está poniendo. Van a dejar las tropas. Ay, bueno. Bueno, algo hemos avanzado, Esto ya es otra cosa. Veis que sus territorios del enemigo han pasado a ser nuestros. Entonces ahora sí podemos recaudar dinero y a ver qué pasa ahora. ¿Qué ha pasado ahora? Vaya hombre. Pues una avanzadilla de normando se meten en nuestro castillo en la mitad de la noche. Los guardias están durmiendo y nos quitan la mitad del oro, por lo que nos faltaba. Vamos. Estas cosas que siempre me pasan a mí, no le pasa al enemigo. Injusto. Bueno, vamos a ver si podemos recuperarnos, porque bueno, ya, la verdad que el tablero ya tiene otro aspecto, como veis. El tablero ya tiene otro aspecto. Vamos a comprar armamento. A ver qué tenemos. La verdad que tenemos poquito dinero, pero bueno, venga, es que no podemos hacer otra cosa. Si conseguimos... A ver, si conseguimos recaudar un poquito de dinero sin que nos molesten mucho, pues podemos formar un ejército en condiciones y ya hacer asedios, pues, sin tanta racanería como hasta ahora, que hemos ido con lo justo. Vale. A ver si... Y así vamos a empezar a movernos y vamos a empezar a conquistar territorios normandos. También es importante que los sajones prosperen un poquito. Porque claro, si enseguida los sajones pierden sus castillos... vamos a movernos hacia nuestro castillo. Y vamos a transferir las tropas que teníamos aquí. 37 hombres. Bien, está muy bien. La catapulta, vale. Y vamos a conquistar el siguiente territorio. O vamos a comprar. Vamos a comprar una catapulta más y lo que queden soldados. Decía que claro que es importante que los sajones también prosperen, porque si no prosperan, al final todos son enemigos y te atacan por todos lados. Con lo cual, es lo que decía antes, este tablero pues tiene un aspecto muy bueno. Un aspecto muy bueno en el sentido que nos está yendo bien. Bueno, tenemos... Vamos a recoger al ejército. Vamos a transferir. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Fijaos, ya tenemos un ejército apañado, ¿vale? Dos catapultas y vamos a... Pero ya directamente, vamos a asediar el siguiente castillo, vamos. Pero del tirón, lo voy a mover por aquí y aquí. Y lo vamos a asediar, claro que sí. A ver qué tal sale este asedio. Ya sabéis, hay que ser muy preciso con la catapulta, muy, muy, muy preciso. Venga, empezamos con las bolas, hay que abrir brecha. Primera rayita, ahí va. Segundo disparo, pues segunda rayita, ahí va.
Tercer disparo, tercera rayita. Ahí. Bien. Cuarto disparo, cuarta rayita. Una, dos, tres, cuatro. Ahí creo que va. Sí. Ahora le vamos a meter unos cuantos desechos ahí. Ratas muertas, enfermedades y todo lo malo, aguas fecales, pues todo lo peor que se le pueda echar para que vayan cogiendo enfermedades. Y le vamos a calentar un poquito también el ambiente porque veo que están ahí, tienen que estar pasando frío los medievales. Ahí. A ver lo que ha quedado. Venga, pues fijaos. Y encima los vamos a bombardear un poco con las dos catapultas. Esto nos va a durar un asalto. Exactamente. Claro que sí. No hemos perdido ni un hombre, creo. Claro que sí. Pero esto ya es otra cosa. Nos han conquistado un territorio bien insolente. Mientras tanto, otro sabotaje, no. Venga. ¿Otra vez? Venga ya. Qué bárbaro. Pues nada, nos quitan la mitad del oro. Menos mal que tenemos mucho territorio para recaudar. Eso es lo bueno. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar. Es importante, como veis también, comprar soldados, comprar armamento. Vamos a comprar también caballeros, porque el dinero que no tengamos en las arcas, pues no nos lo pueden robar. No sé si me he explicado. Es decir, ahora si vienen los normandos, anda, nos quitan el castillo. Bombardear. Ah, vale, vale. Menos mal que estamos ahí. Bien. Lo que decía, el dinero hay que gastarlo. No es conveniente tenerlo en las arcas. Hay que invertirlo en armamento, en castillos, porque por cierto, podemos comprar castillos. Vamos a ver. Vamos a comprar un castillo, sí. Y así lo veis también. Vamos a comprar un castillito. Vamos a ver. Vallarme. Un castillito. Lo vamos a poner aquí. Aquí. Sí. Y vamos a comprar también más soldados. Ahí. Como veis, los sajones han prosperado muchísimo más que los normandos. De hecho, ya la fuerza normanda está arrinconada ahí en una esquina, que vamos a ir a por ella ahora mismo, y después de acabar con los normandos vamos a ir a por los sajones y a alzarnos con la corona. Esa es la intención, vaya. Bien, pues vamos a por nuestras tropas, las que tenemos compradas en el castillo. Claro, estaban nuestras tropas, como nos han atacado el castillo, se han acastillado dentro y ahora tenemos que transferirla. Podemos dejar, de hecho voy a dejar eso ahí, 20 hombres, por si nos atacan el castillo, que es muy probable, y en cualquier momento podemos recuperarlos. Vamos a ir a nuestro castillo, aquí al bosque de Sherwood. Bien. Y vamos a transferir lo que hemos comprado. Ahí lo tenemos. Bueno, ya tenemos hasta caballeros. Esto ya parece un ejército serio. Y ahora vamos a conquistar. Venga. Mover. Por aquí nos podemos mover siempre por nuestro territorio, podemos movernos hasta donde queramos. Venga, vamos a empezar a intimidar al normando. Fijaos los sajones, que no pierden el tiempo tampoco, ¿eh? A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Otra vez? Es increíble, ¿eh? Es increíble. La tienen tomada conmigo. Bueno, venga. Vamos a asediar por último este castillo y vamos a expulsar a los normandos y ahora daremos cuenta de los sajones. Venga, vamos con las bolas.
Primera raya. Vale. Segunda raya. Tercera raya. Creo que, a ver. Sí, cuarta raya. Y ahí ya vamos a empezar a meterle. Venga. Le metemos fuego griego, venga. Vamos a calentarlo un poquito. Ahí. Bien. Y otro fuego griego. Sí. Venga, vamos, vamos. Ahí. Ahí, ahí. A calentarlos. Vamos a bombardearlos con nuestras catapultas. Y también podemos hacer el outflank, que es cuando tienes caballeros. ¿Veis? Qué poquito han durado. Cuando tenéis caballeros, hacéis el outflank y se supone que le atacan por los flancos y te duran muy poquito. Vale, pues. Ah, pues hemos ganado ya. Hemos ganado ya. Hemos expulsado a los normandos y hemos ganado. Fenómeno. Pues no ha hecho falta. No ha hecho falta ganar a los sajones. Curioso, ¿eh? Hubiera jurado que en alguna otra partida tenía que haber ganado a los sajones también. Seguramente no. Bueno, pues. Ya lo habéis visto. Hemos ganado con muchísima suerte. Ya sabéis que. Lo que he dicho, el asedio es nuestra mejor arma. Los torneos son lo más difícil. Lo que hay que practicar mucho también. Y bueno, pues un juego de estrategia por turnos que tienes que dominar una serie de técnicas, de habilidades, de esgrima, de asedio, de justas. Es un juego muy completo, los gráficos están muy bien. Hay algunas pantallas, pues esa es la que cuando te enfrentas a las tropas, que se ven unas tropas enfrente de otras y representan cada 25 unidades, representan a un soldado y los caballeros cada 10 unidades. Bueno, no sé, podía estar mejor, pero bueno, en general, la verdad que el resto de pantallas, excepto esa que acabo de comentar, el resto de pantallas, cuando haces la incursión en el castillo, está muy, muy bien hecho. Cuando haces el asedio al castillo, la verdad que los gráficos son inmejorables. Incluso esta pantalla del final, lo que es la imagen que veis ahí desde el torreón, las almenas. El horizonte, la puesta de sol, está muy bien hecho, muy bien hecho. Es un juego que, como ya sabéis, se ha portado a muchísimas plataformas. En Amiga, por supuesto, en Nintendo, no sé si estaría en PC, en fin. Un juego, y la verdad que no me extraña porque el juego es muy bueno, da muchísimo de sí, muchísimo de sí. Es raro que en esta partida no hayan aparecido otros actores, como he dicho antes, los vikingos, o que te rompen, te destruyen una catapulta. Sorprendentemente, en esta última partida no nos han convocado un torneo, en fin. Veis que tiene muchísimas variables el juego, muchísimas variables. Y depende de un movimiento que hagas malo, que tengas mala suerte, pues que ganes o pierdas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos pronto. Hasta otra. Adiós.